Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos maestros de dragones? Espero se encuentren muy bien. Ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto. Vámonos con los saluditos. El día de hoy, mis amigos, tenemos saluditos para nuestros miembros y patrocinadores de canal: mi querida Alexia Agüita de Limón y Otaku Happy TMZ. Muchísimas gracias por haber adquirido una de las membresías. Y mis amigos, ya tenemos nuevo evento de divinidad. Ahorita vamos para allá y vamos a enviar saluditos también a quienes nos dejaron un comentario en el último videito. Primerísimo lugar Picolín de ML, segundo lugar Federico El Chávez Oyoque y tercer lugar Nerian 3. Saluditos para Victoria Suprema, Jesús el Donovan, Elbert, ta que Kevin Sang, Lizcar, René Arroyo Toscano, Crono Youtube, Alan Araiza, Decline AMD, DMN Shakel Haizam, Larry 16M, Alfa Lord Weir, William Coronel, aniel 007, Charlie Pérez, Hola XD, Ulises Vázquez Hernández, Jair Toruño, Victoria Melgar Jordán, Dylan 110, no, perdón, 17, Juan Antonio García Salvador, Jair Milko y para Enrique Ángel y ese que me preguntaban si me cambié de clan, ya nos cambiamos de clan en la cuenta de Windows. Ahí les dejé el comentario, espero lo vean. Vámonos con la partidita. Muy bien, comenzamos con la partidita del día de hoy y ha comenzado el nuevo evento de Castillo, un evento divino. Ahorita vamos para allá. Comencemos con Michillo que nos trae Mercadito Negro y por supuesto ofertas que cuestan gemas. Y de este lado a la derecha tenemos tres pasecitos que podemos comprar cada uno por 250 mil monedas de oro y por acá 25 mil unidades de comida. Yo me las voy a comprar y a lo mejor hice algo. Recuerda que el fin de semana tenemos recolector de oro, reúne tanto oro como puedas, premio de recompensa el dragón de hoja de arce si quedas dentro de los lugares del 1 al 10. Mientras que tienes fanático de las granjas, consigue tanta comida como puedas, premio de recompensa el dragón de Aitir, eh, lo puedes conseguir si quedas dentro de los lugares del 1 al 15. El evento fanático de las granjas es exclusivo para miembros que tengan activado el VIP. En búsqueda del tesoro, aquí estoy en mi cuenta secundaria. Probablemente ya lo notaron. No tengo tanto avance como en la de Windows. Y para quienes me dejaron el comentario, muchísimas gracias por comentar. Me han estado diciendo que algunos prefirieron comprar los dragoncitos de 15, lo cual está muy bien. Yo iré por el de 40 en la cuenta principal. Y aquí en la de Android, probablemente me dice que ya tengo este dragoncito. Y a Cuerno Magno ya también lo tengo. Así que no buscaré los dragones repetidos, sino los dragones que ya tengo. ¿Dónde he encontrado las palitas? Pues ya saben. Es que es, es totalmente aleatorio, no hay una casilla en particular que se repita para cada jugador y mapa, es totalmente diferente, lo cual, pues, nos arruina un poquito la experiencia para quienes quisiéramos encontrarla en el mismo lugar. Bueno, ahí está, estoy desbloqueando tanto como puedo de manera aleatoria y no hemos encontrado el talismán que debería estar en el nivel número 11. Mira, no puede ser. Número, no sé, por casi 20 eh, casillas, pero bueno, vamos a dejar aquí y vamos a ver qué es lo que trae el evento de divinidad. Bueno, nos dice que termina en 9 días, 15 horas. Hay un único capítulo y viene acompañado con cofres de divinidad. Apenas entras el juego, te darán 10 pasecitos gratis. Los dragoncitos que están por aquí, como sabes, puedes encontrar pases PI. V.I.P. esencia de furia de dragón oro comida decoraciones puedes encontrar piezas del dragón del norte un dragón de tipo raro elementos planta y metal también puedes conseguir al dragón de violetas un dragón de tipo épico elementos planta viento y vacío yo no tengo este dragoncito mientras que el dragón del norte me parece ya lo tengo también tenemos al dragón de cocodrilo un dragón de tipo épico elementos agua metal y planta y tenemos al dragón de sombra salvaje como eh, dragón de tipo Legendario con elementos de leyenda, vacío y sombra. Este lo han traído ya varias veces. Y por supuesto, tenemos a Crono Chang. Eh, si estuviste a punto de conseguirlo, yo tengo 23 piezas de 42, entonces tengo mayor probabilidad de conseguir a este dragoncito. Mientras que a Crono Osiris también tengo ya 42 piezas, lo cual está muy bien y puedo conseguir. De Chronosiris pueden darte una pieza hasta seis, mientras que para Crono Chang E únicamente una, y lo mismo para, no, para los demás dragoncitos, puedes ver aquí una de una a cuatro piezas de sombra salvaje, dos a diez de cocodrilo, es decir, garantizadas dos piezas, y luego una a diez del dragón, a nueve dragón de violetas, y uno a diez del dragón del norte. ¿Dónde podemos conseguir los pases? Bueno, recuerda que puedes conseguir pases primeramente en el evento de Castillo. Yo ya completé el nivel dos, y mira, ya tenemos el reinicio listo para el siguiente nivel. Voy a avanzar un poquito por aquí para efectos de demostración. Tengo mi equipo principal, todos los elementos seleccionados, pues están participando en esta batalla. Es la recomendación, llévate la mayor cantidad de elementos al mismo nivel para que no tengas este tipo de problemas de que te andas atorando. Aunque igual puede, puedes eh, omitir la pelea, pero te costará 250 eh, piedras de lo que sea que se llamen ahora. Ahorita te digo cómo se llaman, o joyas. Ahorita nos darán. Mira, aquí por ejemplo ya no salieron mis tres dragoncitos. Entró Agave al quite. Pero Agave es de nivel 55, lo cual hace que sea un poquito más débil. Aún así pudo sobrevivir. Y vamos a cerrar. Mira, estas cosas se llaman. Eh, joyas heladas también tienen una oferta, ya sabes, siempre hay ofertas donde puedes comprar joyas heladas. Una pieza más del dragoncito. Bueno, ¿qué traemos por aquí? Recuerda que aquí puedes encontrar piezas de este dragón que está como dragón de recompensa. Dragón de Hades, tampoco lo tengo, 3 de 21, es probable que lo consiga. Y recompensa final, está el dragón de remonte para quienes lo quieran conseguir, pues aquí es la oportunidad. Si llegas al nivel número 6 y encuentras la llave, me da la oportunidad de conseguir. Seguir más de estas piedras con las eh, granjas. Vamos a ver, aquí conseguimos 116 y 84. Con eso hemos cubierto la necesidad. Por ahora vamos a dejarlo así. ¿Qué más tenemos, mis amigos? Además de este evento de Castillo, en la mazmorra eterna, puedes encontrar también pases de divinidad. Simple y sencillamente juega la mazmorra. Y en los cofrecitos puedes encontrar 1, 3, y me parece 5 y hasta 10 pases. Por ejemplo, ese que está ahí arriba, ese cofrecito de color azul no lo alcanzo. Ah, lo alcanzo a abrir perfecto pensé que no y ahí me van a dar cinco pases de divinidad bueno pues eso está excelente recuerda gastar tus pases en lo que dura el evento ya hablamos de fanático no recolector de oro fanático de las granjas el concurso de grabados aquí no le he jugado mucho pero bueno pues para quien lo esté jugando espero le vaya muy bien mañana o oh, tres horas y cuatro minutos para cobrar la recompensa final dos cobres de grabado premium una chulada mira ya está disponible por aquí mi cámara dorada así que vamos a gastar y bueno, ¿qué más tenemos? Por acá en el cradero tenemos al dragoncito de rinoceronte. Ya lo obtuve. El dragón de príncipe rana que ya lo habíamos eclosionado en otro videito. Aquí también será un dragoncito totalmente nuevo. Es el número 445 de la colección. Entonces, ahorita lo vamos a eclosionar. Y ya lo habíamos hecho en otro videito. Así que simple y sencillamente le damos unos cuantos clics. Dragón totalmente nuevo. Dragón de príncipe rana. 205 puntos de coleccionista. Elementos. Le leyenda agua y tierra, todos los dragones legendarios, su elemento principal o base es el elemento legendario. Es el primer dragón de la colección Historias Mágicas, no sé qué está pasando, estoy jugando en un nuevo celular, por cierto, es un Redmi Note 9. Vamos a ver qué tal funciona. El 8 ya cada vez se pone más lento y este pues también ya está un poquito lento, me lo heredaron. Entonces, bueno, vamos a ver qué más vamos a poner, le vamos a poner o a renombrar. ¿Qué número dijimos? Y aquí aparece el tecladito diferente. Es el número 445 de la colección en Android. Le damos a aceptar, aceptar y listo. Ahí está el dragoncito ya con un nuevo nombre. Luego lo colocamos en algún lugar. Y bueno, evento de castillo estaba viendo que tengo todavía algunas eh, opciones para avanzar. 26. Recuerda recorrer los pasillos y ganar un poco de comidita. Aquí puedes ver que también me han reducido las opciones, pero afortunadamente me dejan dos de mis dragones más fuertes, uno de ellos el dragón de estrella y el dragón de eh, dragón de set. Uy, me han eliminado a Gabe. Bien, estamos aquí con dos dragoncitos. Creo que no hay problema, podemos ganar la batallita y y adiós dragoncito de agua, de lluvia. Perfecto. Pasamos a la siguiente batalla sin tanto problema. Nuevamente, aunque no sé si solamente me están repitiendo el equipo y yo pueda seleccionar. No, está bien. Es uno de mis dragones más poderosos. Tendré que subir algún otro dragoncito eventualmente. Quiero subir alguno que tenga el elemento agua porque no tengo dragones con el elemento agua y me están haciendo falta. Perfecto. Y me cuesta 300. Tengo que reunir 300 alimentando dragones. Me darán 200. Entonces, yo creo que es momento de sacar al dragón de príncipe rana. Lo puedo colocar, no hay hábitats. Mientras que para el dragón de patinaje sí que hay espacio. Entonces aquí le vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 200. 1, 2, 3, 4. Ah, caray, pues eran 200. <laughs> Qué cosas, ¿no? Me pasé. Bueno, no pasa nada. Aquí está y tenemos 391. Abrimos el cofrecito y nada. Tres cofrecitos abiertos, el de la izquierda, los dos de en medio y me quedan los dos de acá, el de la derecha y el de arriba. Entonces, bueno, pues ya me tocará en el siguiente reinicio. Por lo pronto, pues tenemos aquí que hacer cruces de 200. Uy, no, mira, estoy intentando el cruce de tipo para conseguir al dragón de esquirla. Entonces, ahorita no estoy consiguiendo ninguno de estos dragoncitos. Tendré que utilizar otro cruce para ganar esos 200 puntos. Y en el pase de Maestro de Dragones tenemos 7 pases de encantamiento. Vamos a reclamarlo. Sí, que sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues vámonos a la apertura de cofres, mis amigos. Con los poquitos pases que tenemos, le damos a Cofre de Divinidad. Abrimos nuestros primeros 10 pasecitos. A mí me gusta abrir de 10 en 10 porque te dan muchos premios. Pero como tú quieras hacerlo, oro. Comida, decoraciones, piezas de dragones y mira, ahí están dos piezas de Crono, de Chang-e, Cronosiris, bastantes de sombra salvaje y como te decía, hay algunos dragoncitos que no tengo. Pudiste ver que en el caso de Cocodrilo sí que mínimo me dan dos piezas, ahorita lo volvemos a checar. Oro, comidita, decoraciones y wow, mira, ahí me dieron 10 piezas del dragón del norte, dos piezas de Cocodrilo, nueve del dragón de este, se me olvidó el nombre, ahorita te digo cómo se llama y una más de Chrono Chunk E. ¿Cómo se llama? Fluorescente. Eh, no, no se llama fluorescente. Se llama fluorescente Violetas. El dragón de Violetas. El nombre está un poquito raro, pero bueno, igual ahí está. Vamos por 10 más. ¿Qué podemos conseguir? Bueno, ahorita estamos tranquilos. Estamos simple y sencillamente aumentando. Oro comida. Esto sirve para los eventos que tenemos en puerta. Mira, cinco piezas de cocodrilo. Eso me está gustando. Nueve más de Violetas y dos más de Chrono Chunk E. Está eh, perfecto. Creo que estamos en buen tiempo. Voy a conseguir más. Más pases, y por supuesto, eh, les deseo a todos ustedes que se lleven la mayor cantidad de dragoncitos posibles. Espero que tengan suerte, como yo la estoy teniendo. Mira, 10 piezas otra vez del dragón del norte. Como ya tenemos ese dragón repetido, vamos a conseguir el pase. Abrimos dos pasecitos más, simple y sencillamente porque tenemos ahí para gastar, pues lo voy a gastar. Y una pieza más de sombra salvaje, seis piezas de crono Osiris, eso está súper bien. ¿Dónde más puedo conseguir piezas? Pues en el evento de Castillo y en la mazmorra como te decía podemos seguir jugando ahí estaba el reinicio me dice derrota cuatro dragones con ataque normal y derrota tres dragones con un solo golpe no mentira no era ataque normal era ataque débil y aquí estamos avanzando déjame ver qué tanto puedo reducir los puntos de vida de los dragones opuestos para poder eliminarlos con ataque débil Voy a llevarme, elegir este dragón, me voy a llevar a cronoset para hacer nada más, para hacerle este poder y que pueda eliminar dragones de un solo golpe. Así, mira nada más, ahí llevamos una ventajita, una batallita. Aquí atacamos con el elemento luz y derrotamos a los tres dragones con un solo golpe. Bueno. Voy a detener un poquito la mazmorra. Vámonos. Eh, ganamos 198 puntos. Creo que todavía tengo el reinicio y vamos a ver. No puedo conseguir más pases. Uy, sí, puedo conseguir por aquí un pasecito adicional. Está perfecto. Como te decía, pues aquí en la mazmorra puedes conseguir. Vamos a conseguir uno más. Ya que estamos aquí, me pide derrotar dragones con ataque débil y realizar ataques débiles. Ahí está un dragón derrotado con ataque débil. Este dragoncito de Nivea se nos fue. Pero aquí, uy, no cuenta, se me olvidó darle el poder con el dragón de set. Y por aquí tenemos dos dragoncitos que de momento voy a fallar. Excelente, fallé. Para poder hacer el ataque. Ay, caray, que lo eliminó, no me di cuenta. Algo lo eliminó y vamos a eliminar ahora sí con ataque débil ganamos 123 puntos y hemos completado una misión de clan por cierto ahí se dieron cuenta que tenía un huevito de clan en eclosión claro que sí apoya tanto como puedas a tu clan para ganar recompensas ya que pues son recompensas en equipo y depende de la participación de todos para ganar cofre de divinidad por dos abrimos dos pasecitos más por favor regálame piezas divinidad piezas eh, divinidad por favor ahí está dos piezas de Chronosiris Chanque, vamos bastante bien, me gusta el progreso. Están los cofres gratis, eh, pero los voy a juntar para saber cuántos cofres he estado abriendo a lo largo del juego. Se me olvidó, te estaba diciendo algo, así, ah, vámonos por aquí. Muy bien, te decía o te platicaba en el clan, por aquí completamos una tarea de clan. No puede ser, no me salen las tareas, tengo que salir y volver a entrar. Vamos reclamando los premios, aquí hay mil de comidita y acá me parece todavía no hay nada para la siguiente recompensa. Y te decía que estoy aquí eclosionando al dragoncito. Que está por ahí... Ahí tenemos a rinoceronte Lo dejaré para otro videíto... Y de Fire Legends... Me gusta el dragón de Sacerdotisa... Alta Sacerdotisa me parece que se llama... Está súper bien... ¿Qué más tenemos mis amigos? Pues creo que de momento eso es todo... ¿eh? Vamos a ver qué más tenemos... Tenemos paquetes de cartas... No hay dragones especiales... Y el evento de Divinidad... Espero que te lleves al dragón de Hades... Al dragón de Kronoshan... a todos los dragoncitos... Yo voy a seguir jugando... en. En la mazmorra, pero me parece Que es todo de momento, ahorita no hay evento de clan Es lo que quería asegurarme, solamente Podemos darle más poder al, al Dragoncito, y Que más, que más, que más, que más, pues creo que de momento Es todo mis amigos, tú platícame qué tal, cómo te ha parecido este evento divino Yo me emocioné, ya me quiero ir a jugar Que al evento de castillo La verdad, ni le hice caso A delicia de dragón, se me olvidó completamente Pero bueno, es parte De el show Así que yo solo te digo que si te gustó este video, porfa, regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido, suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí mis amigos, por el momento yo me despido, que sigas teniendo un excelente y maravilloso día. Vámonos a seguir siendo buenas personas y nos vemos en el próximo videito. Chao, chao.